Ahora, en la nota de la semana, este es un programa de divulgación el que tenemos hoy, muy lindo. Tenemos a la ingeniera Tere Pilán, ella es secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ciencias Exactas. Muchas gracias por venir, Tere. Bienvenida, Tere. Muchas gracias. Vamos a hablar del mes de la ingeniería. Justamente, estamos en el mes de junio conmemorando el mes de la ingeniería por varios motivos que nos va a comentar la ingeniera. Bueno, en Santiago del Estero festejamos todo el mes, pero el 10 de junio es el Día de la Ingeniería Argentina. Ese día se recibió el primer ingeniero civil de nuestro país, el ingeniero Huergo, y por eso es el Día Nacional de la Ingeniería. Y el 16 de junio es el Día del Ingeniero. También, ¿por qué se festeja? Porque ese día fue creada la carrera de Ingeniería Civil en la UBA. Entonces, bueno, en Santiago festejamos todo el mes con una serie de actividades que empezaron desde el primer lunes de junio, digamos, en el Consejo de Ingeniería, con el izamiento de la bandera y la tradicional chocolateada. Después, el asado del Día de la Ingeniería, en donde hemos estado compartiendo con ingenieros de todas las generaciones, y una serie de actividades en el Consejo Profesional. Charlas de inteligencia emocional, que ha estado muy concurrida, que ha dado el ingeniero Marteler. Tenemos una charla técnica sobre el sismo en la localidad de El Galpón, a cargo de nuestros ingenieros Esquiava y el geólogo Castellano. También todas las facultades contribuyen a estas actividades. También tenemos una charla sobre vegetación chaqueña y sus orígenes, que lo da el ingeniero Jorge Adoni. Y bueno, y así una serie de actividades. Una agenda apretada para los ingenieros y para los estudiantes de ingeniería. Hay que resaltar que estas actividades están organizadas por el Consejo de Ingeniería y por las facultades, porque no solamente hay una facultad aquí en la universidad, son tres en la UNCE. Así es. Y todas las facultades aportamos a este programa general que lo difunde el Consejo con diferentes actividades. Nosotros tenemos una actividad que este año justo ha caído en el mes de junio, que es la jornada de seguridad en las instalaciones eléctricas. Siempre la hemos hecho en abril o mayo y este año nos ha caído en junio. Entonces forma parte del programa de el mes de la ingeniería. Este año vamos a hacerla en el Forum el 23 de junio, porque el año pasado el Paraninfo nos ha quedado pequeño. Es una actividad que convoca a los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, relacionados con la seguridad en las instalaciones eléctricas, a los técnicos independientes, a los técnicos que trabajan en las empresas. Así que aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos a participar, entrando en la página web de la facultad. Ahí se pueden inscribir online y obtener las informaciones de ciencias exactas. Bien. Tere, ¿qué otra actividad podemos destacar en este mes festejando o celebrando el mes de la ingeniería? Además de lo que comentabas de las jornadas de instalaciones y las charlas que se habían dado. Bueno, desde el Consejo se están implementando una serie de cursos que son muy interesantes para aquellos que están empezando a caminar dentro de lo que es la ingeniería. Están haciendo cursos de Excel, cursos de Word, cursos de actualización de soft propios de la ingeniería. Entonces es importante que entren a la página del Consejo y ahí vean los cronogramas para poder participar de estos cursos. En general son gratuitos, solo hay una contribución de materiales para las escuelas, porque el Consejo todo eso lo lleva a escuelas que ya él tiene definidos. Bien. Bueno, muchas gracias por la visita y te esperamos nuevamente cuando haya novedades de la Facultad de Ciencias Exactas y por supuesto de todas las ingenierías que tiene esa facultad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estaremos siempre pendientes para participar y compartir todas las actividades que nosotros realizamos. Dejamos este pronto encuentro acerca de instalaciones eléctricas, seguridad en instalaciones eléctricas. Así que pueden ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y del Consejo de Ingeniería para más información. Así es. Bueno, después de esta pausa seguimos con más Portal 11.